de cada título, pues puede haber entre 10-12 rollos de imagen y otros 10-12 rollos de sonido. Entonces nos traen el material de la filmoteca. Lo primero que hacemos es escanear la imagen. Se talona la imagen. Una vez que ya está talonada la imagen, pasa a la restauración. Era capaz de hacer cosas. Tú lo puedes hacer a tu gusto, pero a lo mejor no era el gusto de lo que quería el director de fotografía o el de la película. Eso nos pasó con Víctor Erice. Nosotros lo hicimos de una manera más o menos neutra y él dijo que estaba bien, pero claro, que él quería darle otro punto a la película. Entonces vino aquí, repetimos el trabajo y ya lo hicimos a su gusto. Papá se fue y no ha querido volver. Una vez que ya está talonada la imagen, pasa a la restauración para quitar todos los defectos de punto, raya, fliqueo, cualquier cosa de ese tipo. Podemos tardar desde 2 días hasta ha habido películas que nos hemos tirado meses. El sonido lo que hacemos es digitalizar también partiendo del negativo de sonido y cogemos una muestrecita de 10 frames del ruido. La analiza el software, se quita todo el ruido sin tocar la música, los diálogos y esas cosas.